Buena cantidad de público del Matador de Victoria, pese al mal clima, acompañando al equipo de Caruso Lombardi, que venía de un triunfo importante ante Arsenal como visitante. También mucha gente de Gimnasia, que venía de ganarle a Racing en la pelea directa por no descender. Y eso se lo hacían saber los hinchas de Tigre. Que nos salta, se va a la B, clarito lo de Tigre. Y en la primera del partido, Luna que no llega por poquito. Buen centro de Ribair. Y Caruso ya lo empezaba a vivir con todo. Y a prestar atención a este detalle. Cambio de botines para Lázaro, para Marco Pérez y también para Ayala, que enseguida se pelea con el juez de línea y lo sacan de la cancha. 12 minutos del primer tiempo, Gimnasia salía del fondo sin ninguna presión. Poco pasaba en el partido y en la primera Gimnasia, con esta media vuelta, destrajo a Lursi, se pone 1-0. Tercer tanto para el número 22 de Gimnasia y nos quedamos con la cámara de paso a paso, Ayala y Marco Pérez afuera. Buena diagonal del único delantero que le quedaba en cancha al Lobo, porque en ese momento los dos equipos estaban con 10 jugadores. Nos quedamos también con el fuerte abrazo de Coca y sus colaboradores. A Tigre no le salía una y no encontraba la manera de entrarle a Gimnasia. Por eso Caruso se agarraba la cabeza y no podía creer cómo jugaba su equipo. Tigre aprovechaba la pelota parada porque no podía llegar jugando. Centro de Guillermo Sánchez. Bien el gato César cuando casi se le metía Olímpico. Ahora el ejecutante es Ribair Rodríguez. Y el que salta es Fontanero, que gana en las alturas y pone el 1-1. Nos quedamos con la cámara de paso a paso y vemos cómo el grandote se saca de encima a Graf y pone el cabezazo para que Caruso lo grite con toda la bronca. Gimnasia seguía atacando y lo hacía con el colombiano Marco Pérez. Buena individual, buen remate. Islas impresionante a mano cambiada, como vemos en la repe. Salvaba a Tigre de una nueva caída. Caruso le pedía a sus jugadores que vayan por afuera y de ahí parecían llegar los ataques de Tigre. Otro centro de Rodríguez. Luna cabecea en el primer palo y se va cerquita. Todos eran pelotazos y la velocidad de Marco Pérez hacía la diferencia. Pero el morocho no tenía puntería. La última del primer tiempo va a ser de Gimnasia. Buen centro de Ormeño para Estraco Alursi, que se la baja al colombiano y por poquito no puede meterla. Era más Gimnasia, pero se terminaba la primera parte. Un poquito de lluvia y enseguida Caruso se calzó los botines para el segundo tiempo, que arrancó con esta muy buena jugada de Fabián Rinaudo, que se le va por arriba. Cerca estuvo el número 21 de Gimnasia y Coca, que ya pensaba en los cambios para darle un poquito más de fútbol a su equipo. Tigre respondía por lo alto y atacaba donde le dolía a Gimnasia. Luna iba con Ormeño y le ganaba fácil por arriba. Cerca estuvo el chino y Caruso, que no entendía cómo la pelota no entraba. Gimnasia seguía tocando. Buena de Castro y de Encina, que engancha. La quiere poner al segundo palo. ¡Increíble! Se salvaba Tigre. El lamento de Coca. Gimnasia estaba más cerca y lo demostraba con llegadas. Buena individual del chileno, que engancha una, dos veces. La cruza y la saca abajo. Buena respuesta del arquero. Y a los 20 minutos, otra mala noticia para Tigre. Garat se lesiona cuando despeja la pelota. Por eso Caruso mete a Blanco y le pide a Castaño que se pare como último hombre. Y el volante le hacía caso. Vemos en la primera que tiene, la va a reventar. No, engancha muy bien y sale jugando muy tranquilo. Para el final del partido nos vamos a quedar con la imagen de Coca pidiendo que lo suban y con la poca idea de Tigre para atacar. Terminaron repartiendo puntos y Tigre vinimos acá que sigue sin poder. Y aguantar el 1-0 que conseguimos rápido. Vinimos a ganar el partido, no se pudo porque no entraron la situación de gol que tuvimos. Y te repito, el equipo que estamos convencidos que si hacemos las cosas que tenemos que hacer, vamos a hacer una gran campaña y a los demás se le va a ser muy difícil alcanzarnos.